Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por conectarse y ser parte de la estrategia Transformate con Gobierno Digital. Hoy conoceremos de primera mano el caso de éxito de la Secretaría Distrital de Movilidad al incorporar el acuerdo marco de precios de BPO2. Nos acompaña, aquí les pido que por favor vayan prendiendo la cámara, ¿vale? Waldir Ramiro Arteaga. Waldir, tu cámara. Waldir es ingeniero de sistemas con MBA con más de 20 años de experiencia en gerencia de proyectos y servicios de TI, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente lidera el equipo de acuerdos marco de TI de la Subdirección de Estándares y Arquitectura de TI de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC. Bienvenido, Waldir, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lina, por esta invitación. Y bueno, ahora más tarde, entonces... Entramos más en detalle a hablar de lo que es el Acuerdo Marco de BPO. Claro que sí, Gualdir. También nos acompaña Luz Ángela Montaña. Ella es ingeniera de sistemas y gerente de proyectos de sistemas, líder del Acuerdo Marco de Computadores y Periféricos. Hola, Luz Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación. Vale. Nos acompaña también Daniel. Daniel es economista, estadista, con más de 12 años de experiencia en el sector público, tanto a nivel nacional como territorial, en temas de contratación, estructuración de componentes técnicos de estadísticas, BPO y estrategias de servicio. Actualmente se desempeña como coordinador de servicio de la Dirección de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad. Bienvenido, Daniel. Hola, Muy buenos días a todas y a todos y todas las personas que están conectadas hoy en esta sesión. Es un gusto conocerles de parte de la Secretaría de Distrital de Movilidad. Por supuesto, nos lo estaremos acompañando y enseñándoles o compartiéndoles un poco de nuestra experiencia frente al BPO que logramos exitosamente por el Acuerdo Marco de Colombia Compra. Un gusto para todos. Buen día. Gracias, Daniel. Y también nos acompaña Carolina Maldonado, ella es administradora de empresas del componente de servicio de la Dirección de Atención al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Movilidad. Bienvenida Carolina. Bueno, no, de verdad les agradezco muchísimo, bienvenidos nuevamente Gualdir, Luz Ángela, Daniel y Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les doy paso entonces para dar inicio al caso de éxito de la Secretaría Distrital de Movilidad. Al incorporar el Acuerdo Marco de Precios de BPO2. Eh, claro que sí, Lina. Bueno, eh, primero que todo quiero eh, saludar a todas las personas que están conectadas en este momento esta sesión virtual por Teams, donde les estaremos presenta presentando en detalle este caso de éxito de la Secretaría de Movilidad del Distrito Capital. Eh, antes de, de entrar en ese detalle, yo, yo quisiero, quisiera comentarles que este a través de este acuerdo marco de precios, del cual ya llevamos prácticamente el 2014 trabajando, porque esto inició como, como un acuerdo marco de centro de contacto y después se transformó, evolucionó a lo que es, eh, es el acuerdo marco de BPO. Digamos que desde, desde el inicio, con ese acuerdo, hemos colocado más de 482 órdenes de compra por más de 1.9 billones de pesos. Eh, es decir que que eh, si, si miramos bien las cifras que nos entrega Colombia con Eficiente, los ahorros que ha generado este, este acuerdo marco superan eh, los 443 mil, mil millones, eh, lo cual es algo muy beneficioso para el Estado colombiano, porque se ve, digamos, el rendimiento, eh, la eficiencia de utilizar acuerdos marco versus otras modalidades de contratación que se manejan en, en el Estado. Eh, es importante también mencionar que eh, este acuerdo marco... Eh, tiene las órdenes de compra de mayor valor relacionadas con las de tecnología. Aquí, por ejemplo, hemos ubicado órdenes de compra por más de 182 mil millones eh, para la Guarif, por ejemplo, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, lo cual es una cifra muy importante. Eh, también se, esa se ubicó en el 2014. En el 2018 se ubicó una por 139 mil millones eh, eh, y, y en el 2019 una por 134 mil millones. O sea, hay que ver la magnitud de, de, de estas cifras para la atención que tienen que hacer las entidades en el Estado y estamos preparados para, para este tipo de, de eventos. T También quería comentarles que el Ministerio TIC tiene, eh, utiliza ese acuerdo marco para la atención a, a toda la ciudadanía a nivel nacional. De hecho, tenemos consolidado actualmente un solo acuerdo marco, perdón, una orden de compra para atender, digamos, todas las necesidades de las diferentes eh, eh, direcciones. El caso de la dirección de gobierno digital, el caso de la dirección de. Eh, de infraestructura en el caso de, de gobierno y tal pues se atiende a la ciudadanía se atiende temas que tienen que ver con carpeta ciudadana con servicios ciudadanos digitales temas que tienen que ver con territoriales y los portales de todas las entidades territoriales eh, temas de urna de cristal y se da también soporte en diferentes temáticas como IPv6 como el mismo acuerdo marco a través de estas líneas y canales, canales de atención. Y a nivel de infraestructura, pues también se tienen otro tipo de, de temáticas, como es el tema de cable submarino, eh, zonas eh, Wi-Fi, en fin, todas esas temáticas y proyectos que se manejan en el ministerio. Entonces, digamos que, que, que eso es bien importante cuando una entidad utiliza bien estos recursos, digamos que mejora. La atención hacia la ciudadanía, que finalmente es lo que, lo que se usa con este acuerdo de marco, facilitar esa comunicación con el ciudadano y poder llegarle misionalmente con el cumplimiento de nuestra, de nuestra gestión, de nuestra labor como entidad. Entonces, digamos que es bien importante prestar atención a, a, este, a este acuerdo de marco y el caso que vamos a ver hoy específico de la Secretaría de Movilidad, pues digamos, nos va a brindar en mayor detalle eh, cómo, cómo hacer este tipo de ejercicios. O sea que yo, yo los invito a que. Por favor, le prestamos atención a, este, a, este, a esta presentación. Y sin, sin, sin más detalle, pues le doy la palabra a, a la siguiente persona Lina, que, que es la ingeniera Usangela Montaña, para que comencemos con el desarrollo de, del proyecto. Usangela. Hola, muy buenos días a todos los que están conectados. Muchas gracias por atender esta invitación, por este espacio. Eh, les vamos a compartir un poco las generalidades en primera instancia de esta generación del acuerdo marco de servicios BPO. Me voy a permitir compartir pantalla. Por favor, ustedes me confirman si ya están viendo la presentación. Eh, listo, ¿ya la están viendo? Listo, perfecto. Entonces, eh, eh, vamos a hablar del acuerdo marco de servicios BPO 2. Ya esta es la tercera generación eh, de este acuerdo marco. Como les comentaba eh, Ramiro en la presentación inicial, este acuerdo mar marco arrancó con lo que fue un acuerdo marco de centro de contacto, pero ha ido evolucionando a lo que es tercerización de procesos de negocio. Entonces, básicamente, esta nueva generación del Acuerdo Marco, que ya lleva... Eh dos años en curso en ejecución de esta segunda generación del, del Acuerdo Marco de Servicios BPO, le permite establecer o establece las condiciones en que bajo el amparo del Acuerdo Marco los proveedores deben prestar los servicios que están dispuestos en el catálogo. También establece las condiciones en que ustedes como entidades se acogen al Acuerdo Marco y las condiciones que también deben eh, acatar cuando suscriben. En una de las órdenes de compra por este acuerdo marco, y obviamente establece todas las condiciones de pago eh, por los servicios efectivamente prestados. Entonces, lo primero que quiero dejarles aquí es un mensaje. Que este acuerdo marco, si bien tiene un componente muy fuerte y es quizás el principal por el que muchas entidades contratan a través de este acuerdo marco, que es la atención al ciudadano y el call center que definen para sus entidades, no es el único proceso de tercerización de procesos de negocio que las entidades pueden optar por eh, suscribir a través del acuerdo. ¿sí? Hay otro tipo de servicios que eventualmente otros tipos de procesos de negocio que ustedes como entidades pueden contemplar a la hora de suscribir órdenes de compra. Por ejemplo, muchas entidades eh, hacen uso del acuerdo marco para apoyar la gestión documental al interior de sus entidades. Si bien es cierto, el acuerdo marco no establece como tal un servicio de gestor documental, porque eso implica otro tipo de, de contratación y es mucho más robusta la contratación del sistema como tal, sí hay un, un, una serie de actividades que por este acuerdo marco... Eh, con el recurso humano, muy seguramente podemos apalancar ese proceso del negocio al interior de sus entidades. Entonces, eh, aquí podemos, por ejemplo, contratar todos esos agentes generales, como se llaman en el acuerdo, que me ayudan, por ejemplo, a todo el alistamiento de la documentación que yo voy a eh, digitalizar. Puedo también contratar recursos humanos y ya considero que de pronto debe ser un perfil un poco más técnico o profesional para que digitalice la documentación. Puedo contratar otro tipo de recursos para que hagan el control de calidad de esa gestión documental. Hay otro proceso de negocio que eventualmente pueden ustedes también apalancarse en este acuerdo marco, como es las respuestas a PQRs. ¿sí? Eh, ¿Por qué respuestas a PQRs? Porque. Eh, en la gran mayoría de entidades recibimos un volumen altísimo de estas peticiones que son las mismas, son recurrentes. Entonces, obviamente hay que hacer un análisis dependiendo de quién está haciendo la petición eh, y darle la respuesta encaminada a ese ciudadano, pero, pero digamos que hay muchas respuestas. Eh, respuestas frecuentes o masivas PQRs que tienen un, un prototipo ya de respuesta eh, y yo puedo con este acuerdo marco eventualmente también contratar eh, recurso humano profesional en, en abogacía, en las leyes que me ayuden a eh, responder estas PQRs, pero también puedo automatizar esos procesos, ¿sí?, eh, puedo establecer en canales de atención en mis páginas web eh, para que eh, las gente, las, los ciudadanos puedan radicar una PQR a través de esta página web y que la respuesta también se vuelva eh, de manera automática o masiva a través de automatización y canales de transformación digital que ya hacen uso de inteligencia artificial y que están disponibles en este acuerdo marco. ¿Listo? Entonces, eh, la invitación es a que revisemos este acuerdo marco y revisemos qué procesos de negocio pueden eventualmente ayudar a apalancar eh, nuestro core o nuestra misionalidad al interior de las entidades. Y pues seguramente van a encontrar muchos servicios y muchos beneficios al hacer uso del acuerdo marco. Eh, este acuerdo marco, ya para entrar un poco en materia, está dividido en dos grandes lotes el lote número uno y el lote número dos. En el lote número uno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una solución 100% en nube, bien sea nube privada o nube pública, digamos que con Colombia Compra Eficiente y eh, con el apoyo de Mintic ya se hizo toda la validación en el proceso de licitación de que los proveedores tengan la capacidad de proveer estas soluciones en la nube. Entonces... Eh, tenemos soluciones en nube y tenemos soluciones 100% omnicanal. ¿Qué significa la omnicanalidad? Y eso está enfocado un poco a la atención al ciudadano, pero pues eh, les repito que cualquier proceso de negocio lo puedo llegar a, a estandarizar y contratar por acá. Pero, ¿qué es la omnicanalidad? Recuerden que un ciudadano se puede comunicar con nosotros por diferentes canales de atención. Por un correo electrónico, por una línea de atención, por las redes sociales, por un chat, por un WhatsApp, sí. Y yo tengo que tener la capacidad con la herramienta que me den proveer estos, los proveedores habilitados, de tener una vista 360 grados del ciudadano. Es decir, que si yo Los Ángeles la Montaña me comunico con la Secretaría de Movilidad eh, por redes sociales, tengan el historial. Eh, posterior o de cuando yo llamé hace tres días o cuando yo escribí un correo hace un mes por la misma situación porque de pronto no me la han solucionado. Entonces, como para que la persona que le está brindando la atención pueda tener toda la historia de las interacciones que ha tenido el ciudadano con la entidad. ¿sí? Entonces, esa omnicanalidad la, la brinda la plataforma que está definida en este lote. Tenemos un sinnúmero de herramientas de colaboración y comunicaciones entre la gente, eh, el personal de supervisión del centro de contacto. Les agradecería de pronto silenciar los micrófonos. Sí, señora. Permítame un segundo, yo silencio. ya lo silencié. Sigue abierto el micrófono. ¿Listo? Ya. Vale. Les decía entonces que también este lote contempla un sinnúmero de herramientas de colabor colaboración y comunicaciones que surgieron en pro de lo que tuvimos que atravesar y que estamos atravesando con la pandemia. ¿sí? Eh, estas soluciones eh, del lote 1 hicieron que muchos de nuestros colaboradores o los agentes que se contratan a través de este tipo de órdenes de compra tuvieran que prestar el servicio desde sus casas. Pero esto hacía necesario mantener una comunicación activa y permanente con supervisores, líderes de calidad, con la misma entidad, para que en ningún momento se viera afectada la prestación del servicio. Entonces, por eso este lote eh, surgió. Eh, con, la, con, la, con la transición que tuvimos que pasar eh, con la pandemia y contempla este lote todas estas herramientas de colaboración y comunicaciones. Y estas son condiciones transversales, transversales a la, al lote, al acuerdo que no le generan ningún costo adicional a la entidad. ¿Listo? También contempla una solución o herramientas de Workforce Management para que eh, hagan una administración de los recursos y puedan hacer un dimensionamiento un poco más asertivo con las herramientas que trabajan los proveedores para determinar y que les puedan a ustedes sugerir, como entidades, dependiendo sus necesidades, cuál es la cantidad ideal de recursos que se requerirían para eh, prestar o para. Tercerizar ese proceso de negocio de la mejor manera. ¿Listo? Por el lado del lote 2, eh, tenemos soluciones on premise o soluciones que todavía siguen siendo eh, en las instalaciones y en los, data, en los mm, centros de cómputo que manejan algunos proveedores. Este lote 2 eh, lo mantuvimos en esta nueva en esta segunda generación para darle la oportunidad a esos proveedores que aún eh, no han hecho esa transición a, a migrar a servicios en la nube, aquellas entidades que aún de pronto no tienen la confianza suficiente para eh, garantizar eh, o disponer de su información en ambientes cloud. Eh, y pues lo tenemos ahí como una opción y mantenemos comunicación o canales de atención multicanal. Es decir, si una entidad solamente dice, no, yo solamente tengo canal telefónico, por ejemplo, solamente eh, voy a hablar o puedo atender a mis ciudadanos por una línea telefónica, entonces muy seguramente esa es una solución multicanal, no tiene otros canales de atención dispuestos para los ciudadanos, muy seguramente esa opción se le facilita y se le acomoda a las necesidades de los proveedores, de los, perdón, de las entidades para este lote. ¿Listo? Este acuerdo marco, indistintamente eh, del lote por el que la entidad tome la decisión de contratar, tiene una cobertura nacional. Es decir, que una entidad esté donde esté ubicada geográficamente, puede acceder al acuerdo marco y los proveedores deben estar en la obligación de proveerles el servicio, listo. Aquí a la derecha vemos un cuadrito que nos da un resumen general de la distribución o la clasificación de los servicios que vamos a encontrar en el catálogo, sí. Entonces tenemos servicios de comunicación por voz, que todo es el tema de telefonía, líneas. Eh, nacionales, fijas, eh, a celular, tenemos una serie de minutos y eh, ver op las opciones de menú que uno, que uno establece cuando llama a, a una línea de atención de cualquier empresa. Eh, establece la opción de que pronto, eh, digitando el número de cédula, me puedan dar a mí un tipo de información adicional. Incluye servicios de comunicación por texto, todo lo que es correo electrónico, chat. Eh, redes sociales, eh, incluye eh, servicios de comunicación digitales y automatización, que este es un componente nuevo que le incluimos de una manera robusta en esta segunda generación, y es porque hay un sinnúmero de entidades que tienen unos volúmenes muy altos de ciudadanos a atender, y entonces, para ese tipo de entidades una de las soluciones es automatizar esos canales de atención, sí. Entonces tenemos entidades que, por ejemplo, no sé, la Dian, me llaman muchísimo por, no sé, pedir el duplicado del root. sí. Entonces ese es un proceso que hay que automatizar, que se automatiza. Eh, lo pongo a disposición en la página web, vía WhatsApp, en redes sociales, con el número de la cédula, con una validación previa de unas preguntas básicas del ciudadano que Ahí también tengo la opción de hacer validación contra centrales de riesgos de la persona para saber si efectivamente es Luz Ángela Montaña quien está accediendo a, a un duplicado del root, eh, pueda descargar el root y lo haga y no haya problemas ahí de, de suplantación de identidad. ¿sí? Hay servicios de recurso humano y hay servicios asociados a recurso tecnológico. En. Niveles de servicio plata, oro y platino, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esos niveles de servicio? La exigencia que yo le quiera dar o la calidad, de, no la calidad, el nivel de servicio y de estatus que yo le quiera dar a, a mi canal de atención o a mi call center eh, o a mi centro de contacto, si es para atención al ciudadano o para tercerizar otro proceso de negocio, para las PQRs, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé. Que yo necesite responder las PQRs que lleguen máximo tres días siguientes, a los siguientes de, de recepción de la PQR, aún unas sabiendas de que yo tengo 15 días por ley, ¿sí? Entonces, puedo exigir un nivel platino, eso porque yo quiero que mi entidad sea pionera en respuestas a las PQRs, por ejemplo. Yo quiero que mi entidad sea pionera en eh, atención telefónica, es decir, que a los ciudadanos los atienda muy rápido en las llamadas, ¿sí? Pero no solo que los atienda rápido, sino que les dé realmente solución. ¿sí? Eh, y aquí está la distribución entre lotes 1 y 2. ¿Listo? En este link van a encontrar ustedes el acceso a la información, pero pues ya lo vamos a hacer un momento en vivo. Entonces voy a finalizar acá la presentación. Voy a acceder aquí al portal de Colombia Compra Eficiente. Entonces, eh, este es un acuerdo marco que hemos trabajado en conjunto con Colombia Compra Eficiente. Está disponible en el portal. Entonces, básicamente es acceder a Colombia Compra Eficiente, que es www.colombiacompra.gov.co. Le doy clic en tienda virtual. En tienda virtual me desplegan diferentes opciones como el decreto 310 del 2021 que se salió el año pasado y que obliga también ya a todas las entidades territoriales a hacer uso de los acuerdos marco de precios. Y está aquí a la, para buscar de pronto más fácil los productos, aquí está en la categoría eh, de productos o de acuerdos o de instrumentos de agregación dispuestos por Colombia Compra Eficiente. En este caso, nuestra rama o nuestro sector es el de tecnología. Entonces, busco acá los instrumentos de tecnología y acá me salen todos. Entonces, así rápidamente está disponible ya el de compra y alquiler de computadores y periféricos. Está el de imágenes por... Plataformas satelitales, está nube pública, están servicios de impresión, eh, sistemas fotovoltaicos, soluciones de vigilancia, consumibles de impresión, y aquí está el que nos compete, que es servicios BPO2. Entonces, yo le doy clic sobre ese instrumento y aquí el acuerdo marco ya me despliega eh, la información del acuerdo marco. ¿Listo? Un micrositio es el Acuerdo Marco de Servicios BPO2, es la segunda generación. El número del proceso es el CCE025 AMP-2021. Eh, inició el 26 de enero del 2021 e iría hasta el 25 de julio del 2023. Esta es la vigencia del Acuerdo Marco. ¿Listo? Aquí establecemos las condiciones, el objeto que ya se los había compartido y las condiciones en las que eh, se suscribió el acuerdo marco. Entonces, aquí están los documentos del proceso de licitación, está la documentación de la primera generación, si eventualmente ustedes quieren acceder a ella eh, para que puedan consultar esta información. Pero aquí viene la documentación importante que ustedes deben conocer. Entonces, por un lado están las fichas técnicas o el anexo técnico, que cuando ustedes lo descargan, se les va a desplegar este documento en PDF. ¿Listo? Este documento en PDF establece las condiciones de cada uno de los servicios que están dispuestos en el catálogo obviamente arranca con unas condiciones generales, un protocolo de inicio, de transición o migración del servicio, dependiendo. Pues seguramente hay entidades que nunca han usado este acuerdo marco, que no tienen ningún proceso de negocio tercerizado y debe haber un, un como tal un protocolo de inicio, ¿sí? Pero como hay entidades que ya también vienen con la experiencia de contratar este tipo de servicios por el acuerdo marco pues entonces tienen que contemplar lo que es transición o migración por si eventualmente hay cambio de proveedor entre una y otra orden de compra. Eh, todo proceso que ter se terceriza tiene que tener una estabilización como tal. No podemos como entidades pretender que eh, desde la fecha de inicio de ejecución y cuando ya inicie la operación como tal, el, la orden de compra todo sea perfecto. No, eso muy seguramente no pasa. Por eso se contempla un periodo de estabilización en toda esa, toda esa parte de, de, de inicio de, de ejecución y más cuando son órdenes de compra de entidades que nunca han hecho uso de los servicios. ¿Listo? Como tal, también hay protocolos de finalización del servicio. Como les decía, el acuerdo marco tiene cubrimiento nacional, pero... Aún así, pues hicimos una clasificación por zonas para algunos de los servicios que están dispuestos en el, en el catálogo. Están todos los tiempos de aprovisionamiento, están clasificados como se los mostré pronto en la tablita en la presentación, eh, servicios asociados a recurso humano, a comunicación por voz, texto, los canales de atención eh, digitales y los de recurso tecnológico. Hay unas condiciones transversales de operación que eh, recomiendo que ustedes lean con detenimiento porque pues eso les va a permitir a ustedes... Creo que activaron nuevamente otro micrófono. Listo. Vale. Eh, el idioma obviamente en que se debe prestar el servicio, unos tramos de control, monitoreos y los cambios que pueden surgir en este tipo de operaciones, en una tercerización de proceso de negocio hay cambios, entonces eso se puede contemplar y lo contempla claramente la orden de compra. Eh, hay un monitoreo, hay un Speech Analytics, que eso hace parte de la transformación digital eh, para ir transcribiendo todo lo que se dice por voz unos eventualmente agentes de reserva, porque este acuerdo marco contempla un componente fuerte de recurso humano y como todos sabemos, el recurso humano no está exento de que tenga eh, ausencias administrativas, eh, las normales incapacidades, calamidad doméstica, bueno, citas médicas, bueno, cualquier eh, tipo de situación administrativa, entonces de tenerse unos agentes de reserva para suplir esas ausencias administrativas. Claro. Eh, si hay rotación de agentes, que yo los pueda evaluar, capacitar, que haya una asignación salarial decente, que yo le pague a los agentes eh, los, los servicios eh, prestados de acuerdo a una remuneración que aquí en el acuerdo marco tratamos de establecer. Bueno, y todo un, un, un equipamiento eh, que los proveedores le deben garantizar a los agentes o al recurso humano. ¿Listo? Eh, hay un software o unas plataformas transversales que deben cumplir unas condiciones, y aquí está todo eso establecido como tal para que los, los, las entidades hagan lectura de este documento, que es quizás el más importante de, de este acuerdo marco. ¿Listo? Obviamente asociado al recurso humano, un tema que pues, está cogiendo mucho auge es el teletrabajo, trabajo en casa, teletrabajo legalmente establecido con el Ministerio del Trabajo, con MINTIC, eh, o si no, pues trabajo en casa de acuerdo a la normatividad de la transición por la pandemia. Está ya como, la, como tal la definición de los perfiles de los agentes. Eh, tenemos agentes eh, generales, técnicos profesionales y especializados en todas las ramas, en todos los núcleos de conocimiento que establece el Ministerio de Educación Nacional y pues ustedes dependiendo de sus necesidades pueden escoger el que más les indique. Obviamente está un tema de horarios de prestación del servicio eh, que puede ser dentro de lo que ustedes tienen también como jornada eh, de servicio de sus entidades o... Hay entidades que muy seguramente necesitan mantener el servicio 7x24 porque en cualquier momento eh, pueden requerir eh, que sean atendidos. No sé, de pronto ICBF que maneja el tema de, eh, de nuestros niños y que pueden ser violentados, muy seguramente ellos tengan canales de atención 7x24 para que se comuniquen en cualquier momento del día. Listo. Y ya vienen entonces a partir de la página 29 los servicios, ¿listo? Y empiezan a definirse los servicios también bajo la misma estructura que les mostré en la presentación, en la tabla, ¿listo? Todos estos servicios, por su, pues, por la naturaleza propia del servicio, todos tienen eh, servicios de facturación diferentes, entonces, por eso, por la importancia de leer cada uno de los, de los de las especificaciones técnicas de los servicios para saber cuál se, eh, se, se suma a sus necesidades y aquí entran un poquito a revisar eh, los canales de digitales o de automatización que llamamos porque son servicios que están cogiendo mucho auge y están generando muchos beneficios al interior de las entidades eh, sobre todo en lo que es atención al ciudadano, listo, y todo el tema de chatbot, hay chatbots que están ya haciendo uso de inteligencia artificial, como el chatbot smart que lo llamamos aquí en el acuerdo marco, entonces aquí claramente ya se hace eh, todo un uso de inteligencias, eh, perdón, de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, machine learning, entre otros que me ayudan a masificar, eh, por un lado, la atención, pero por otro lado, a brindarles respuestas acertadas a los ciudadanos. Listo, obviamente, siempre lo he dicho y lo diré, estos servicios de automatización eh, o de, de tecnologías, haciendo uso de, de tecnologías emergentes, no van a entrar a reemplazar lo que hace el recurso humano. Por eso digamos que estas herramientas se vuelven apalancadoras de los procesos de negocio que queremos entrar a tercerizar. Tenemos servicios como VoiceBot, que ya de pronto eh, puedan reconocer eh, las palabras del, del ser humano. Eh, tenemos todo el tema de automatización o robótica eh, y obviamente horas de desarrollo para poder integrar todos estos canales. Y obviamente un tema de analítica. Acá lo más importante es hacer uso de toda esta información que se recolecta, eh, analizarla y poder tomar decisiones que me ayuden a mejorar cada día más el servicio o el proceso de negocio que yo estoy tercerizando. ¿Listo? Y ya viene toda la descripción del recurso humano. No voy a entrar en, en detalle en esto porque la invitación es a que ustedes lean este documento para que vean un sinnúmero de servicios que están acá dispuestos en el catálogo y que muy seguramente les va a servir a ustedes para eh, implementar al interior de sus entidades. ¿Listo? Eh, seguidamente van a encontrar el acuerdo marco, que es como tal ya la minuta, el catálogo ya formal en claro y van a encontrar el simulador. Este simulador es un documento en Excel que ustedes pueden entrar a manipular y a hacerle todos los ajustes y todas las eh, variables y combinaciones que consideren y no los compromete a ustedes en ningún momento por lo que ustedes puedan simular. Una entidad que diga, oiga, yo quiero saber cuánto me cuestan dos personas que son las que yo necesito acá para que me ayuden en el tema de gestión documental. Un ejemplo. Venga a ver cuánto me sale por tres meses que las necesito, tan, 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 sale tanto, listo, ah, sí, no, no me alcanza el presupuesto o no, no me aprobaron eso finalmente acá en la entidad. Bueno, entonces, sí, la idea es que usen este Excel, revisen, hagan dimensionamientos, hagan diferentes escenarios y cuando pues ya tengan una decisión obviamente respaldada al interior de sus entidades presupuestalmente. Esto genera un, un CSV, genera un resumen de cotización. Ustedes generan este CSV que es el que cargan en la plataforma de, de la TVEC, que es Colombia Compre, de Colombia Compra Eficiente. ¿Listo? Eh, hay todos los temas de ANS eh, que ustedes pueden seleccionar dependiendo de los servicios que se contraten. Entonces, eh, la idea es que los acojan eh, dependiendo de sus necesidades. Hay un anexo técnico por si eventualmente ustedes consideran que deben darle más información a los proveedores sobre lo que requieren implementar en sus entidades. Y, y, y entonces, acá en este anexo técnico, muy seguramente pueden ustedes complementar esa información. Complementar información sin pedir cosas que de pronto no estén establecidas en el acuerdo marco. Este acuerdo marco sigue siendo muy flexible, permite incluir nuevos servicios. Eh, por ahora no hemos identificado nuevas necesidades. Por aquí ya está también la opción de WhatsApp. Eh, pueden entrar a revisar esa es una opción que está también está también tomando mucho auge y es eh, poder establecer este canal de comunicación al interior de sus entidades para atención al ciudadano y demás. Listo. Entonces la invitación es a que hagan lectura de estos documentos. Eh, ya vamos a conocer el caso de éxito. ¿Y por qué llamamos caso de éxito de la Secretaría de Movilidad? Porque ellas también dieron el primer paso a hacer uso del acuerdo marco para tercerizar uno de sus procesos de negocio y nos van a contar su experiencia. ¿Listo? Entonces, sin más eh, que tenga yo que contarles, le daría paso a la Secretaría de Movilidad para que nos cuente su experiencia. ¿Listo? Entonces, no sé si quiera Daniel iniciar. Claro que sí, si quieres, eh, Angélica, puedes dejar un momentito ahí la, la presentación que tenías para hacer una intro sobre precisamente por qué la importancia del acuerdo marco y contextualizarlo de lo que debe ser el servicio al ciudadano en las entidades del Estado, del orden nacional y del orden territorial. Entonces, muy buenos días para todos nuevamente. Y como me ha presentado al inicio Daniel Garnica, la Secretaría Distrital de Movilidad, yo que les cuento, mire, sobre esto que nos acaba de explicar eh, Luz Ángela, precisamente... Eh, la entidad o más que todo el gobierno nacional a través del COMPES 3649 del 2010, el cual se establece la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, en su momento se estableció la importancia de articular los canales de atención o que las entidades del orden nacional y territorial entendieran cuáles son los canales de atención. Entre los canales de atención es el presencial, el virtual, el telefónico y la unión de los tres, ese multicanal o llamado acá en el BPO la omnicanalidad. Eso por un lado. Por otro lado, en las entidades de, del distrito de lo que es en Bogotá, que, se, que también hay coterráneos que hay de otras partes de, de Colombia, que es también desde el orden territorial, creería que también allí internamente se articula todo lo que es la política de servicio ciudadano, el COMPES que les acaba de comentar. En el distrito nosotros tenemos el COMPES 190, el perdón, el, la política, el decreto distrital 197 del 2014, que establece la política pública distrital. de servicio al ciudadano que es bajada o interiorizada en lo que es el COMPES que palabras más palabras menos qué es pues simplemente la interpretación y darle en cumplimiento a cabalidad del artículo 2 de la constitución política que establece que el servicio el fin del, del estado es el servicio al ciudadano entonces nosotros cuando entramos en este proceso de tercerización de procesos primero como entidad nos dimos a la tarea de entender cuál cuáles eran o qué era lo que realmente necesitaba la entidad. Y lo que nos comentaba Luz Ángela es, eh, una vez identificadas esas necesidades, nosotros dijimos, oh carajo, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque si bien nosotros nos vamos a, a, a tejer un poquitico eh, así eh, delgadito o, o con mayor detalle, me, nos vamos a encontrar que tenemos por un lado la ley... 80 de 1993, que es la que regula todo lo que es la contratación en el Estado colombiano, al igual que la ley 11, 1150 del 2007, si no me falla la cabeza. Y allí, obviamente, cuando nosotros empezamos a hacer todo el ejercicio de de analizar el, el mercado, de estudiar la demanda, de hacer eh, unos estudios previos, de hacer un análisis de la oferta, de la demanda. Eh, entendemos que en el Estado colombiano ya hay algo que está hecho, que está adelantado y es cuando obviamente pues, nosotros nos damos a la tarea de entender eh, cómo lo íbamos a hacer. Entonces así ya, ya pasando de esta parte, de esta diapositiva, gracias Luz Ángela. Continuamos con eh, la que nosotros preparamos para ustedes desde la Secretaría Distrital de, de Movilidad, eh, haciendo esta intro de de dónde viene, que eso siempre es importante conocer el por qué y para qué. Entonces, llegamos al acuerdo, Marcos, sí, pero también entendemos de, de dónde viene desde la política pública, de lo que les decía el COMPES y de lo que es la misma constitución. Entonces, ya cuando entramos acá, lo que es nuestra propia entidad, la eh, Secretaría Distrital de, de Movilidad, nuestra entidad tiene como misión... Allí está explicada es, es, que ser el líder del sector y sobre todo formular las políticas. Eh, y tratar de implementar estrategias de movilidad multimodal. Se multimodal, multimodal es la unión de varias formas, ¿no? En donde obviamente haga posible, sostenible, incluyente, que contribuya a la equidad y que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, eh, sin importar cuáles sean sus roles, peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, etc. Y precisamente eh, potenciar lo que es la productividad eh, en un en una economía competitiva y que a su vez integre a Bogotá con la región y con, pues, con su periferia, con el resto de las regiones. Entonces, dentro de eso, la Secretaría obviamente tiene muy claro cuál es su horizonte, hacia dónde va, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su misión y nosotros como entidad tenemos unos objetivos estratégicos que son siete. En este caso, nosotros eh, nos fundamentamos en el artículo número cinco que es prestar eh, trámites eh, y servicios eficientes. Disculpen porque no puedo quitar aquí la, la barrita de abajo para, para poderlo... Eh, ya, eh, ya, ya no. Entonces el objetivo eh, en quinto de nuestra entidad es prestar trámites y servicios eficientes, oportunos, eh, de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. Palabras más, palabras menos, es simplemente hacer posible la vida del ciudadano dentro de lo que es la misionalidad y la visión de la entidad. Eso es ese ese objetivo estratégico. Y nosotros cómo lo desarrollamos? Pues lo desarrollamos conociendo cuál es nuestra ciudadanía, internamente haciendo caracterizaciones, conociendo cuáles son sus necesidades, conociendo las PQRS. Les recuerdo también es importante acá, esto que les estoy hablando es netamente política de servicio al ciudadano. Todas las entidades del orden nacional y territorial, sin importar cuál sea su orden, están como en el deber y en la obligación de caracterizar a sus ciudadanos. ¿Cuáles son esas fuentes de información de caracterización? La primera, la más importante, es la PQR. La segunda es el call center o el contact center. Aquí ya estamos viendo el video que lo vamos a ver un poquitico más adelante. Y la tercera. Eh, forma de caracterizar es sacando la información o ¿no? las tendencias de eh, lo que encontramos allí en las dos primeras caracterizaciones para conocer las necesidades del ciudadano, poder predecir y podernos anticipar un poquito más a cuáles son esas necesidades. En la Secretaría, cuando hicimos todo este ejercicio, lo primero que dijimos fue establecer cuál era la necesidad. La necesidad era, primero que todo, eh, nosotros queríamos ampliar, diversificar, densificar los canales de atención de la entidad, yo le comenté que son tres y el cuarto que es la unión de los tres, y generar una cobertura y un beneficio al ciudadano que vuelvo y les digo, artículo artículos de la Constitución política que es el fin esencial del Estado es el servicio al ciudadano. Entonces la entidad contaba con en, en ese momento con una de las herramientas del canal telefónico, como son tres canales, pues eh, en cada canal hay unas herramientas. Entonces nosotros en ese momento contábamos con solamente una herramienta del canal telefónico, pero necesitábamos un, po un poquito más de trascender, de llegar más a la ciudadanía, de que nos conocieran, de que confiaran en nosotros, obviamente porque porque nuestra entidad y en las entidades del orden nacional como territorial, eh, cuál es la percepción o cuál es el sentido que tiene el ciudadano hacia las entidades del Estado, que no nos creen, que no hacemos bien nuestro trabajo, que somos perezosos, bueno, hay una cantidad de calificativos que a veces no son ciertos, porque hay personas que estamos detrás de las entidades trabajando para que ese ciudadano sea importante, eh, sea realmente el centro de la gestión, que se sienta que está yendo una entidad y que está recibiendo buen servicio. Entonces nosotros cuando hicimos esto establecimos y... y, y estructuramos bien cuál era nuestra necesidad y de allí pues nace la, eh, la, la idea de ampliar esa cobertura, hacer accesible a los ciudadanos por los diversos canales no solamente sobre el virtual, telefónico y presencial y multicanal, sino sobre todo eh, hacer eh, el estandarte de nuestro gobierno hoy en día con, con nuestra alcaldesa de hacer una política incluyente de obviamente accesible que el ciudadano no se sienta excluido, sino al contrario, se hace parte de la gestión y, y entienda que también es para Parte importante de nosotros. Entonces, ¿qué se planteó allí? Pues en un inicio se planteó realizar una contratación directa. Cuando nosotros vimos una contratación directa, por eso les comentaba lo de la ley 80 de 1933 y la ley 1150 del 2007. Eh, allí obviamente nos dicen cuáles son las modalidades de contratación, entonces eh, nosotros empezamos eh, internamente en la entidad a estructurar lo que era una contratación directa, hacer un estudio de mercado, hacer un análisis de la oferta, un análisis de la demanda, eh, hacer eh, también conocer un poquitico más de historia de qué servicios prestaban en las otras entidades, por dónde habían contratado, si habían hecho una contratación directa, si habían hecho una licitación, qué nos ofrece eh, el Estado colombiano como tal, entonces... Ahí empezamos a conocer un poco a profundidad, a profundidad no quiero decir de que no lo conociéramos de lo que es el acuerdo marco. Como lo decía Angélica, las fichas técnicas explican puntualmente qué servicios se tienen, cómo se pueden lograr y sobre todo lo explican con un el lenguaje eh, eh, claro, un, un lenguaje fácil para decir, nosotros tenemos una compañera, siempre la recordaremos, que ella decía, cuando vayan a escribir, cuando vayan a hablar, cuando vayan a presentar piensen que le están hablando a su abuelita, porque su, su abuelita les entiende, todo el mundo les entiende y eso fue lo que hicimos en nuestra entidad, establecer, digamos, ese idioma, ese lenguaje que fuera fácil y accesible para todos, comprender cuál era esa necesidad y a partir de ello, obviamente pues se nos va dando, digamos, cuál es la forma de nuestra contratación. Vemos que por contratación directa era un poco largo, dispendioso, había que ir a comités, había que justificar, había que corregir, porque obviamente pues en todas las entidades el proceso de contratación es diferente, pero es diferente en el sentido en que mientras conocen lo que es un proceso o qué es lo que se va a sacar, eh, entonces eh, allí obviamente mientras se afina la comunicación es un poquitico hacerla entenderle para todos. Entonces... Posteriormente se hace una licitación para tener, digamos, un solo oferente por el, por el, por el monto que íbamos a, a, a sacar, eh, cuáles eran los servicios que nos prestaban, que, una cantidad de, de variables que, que vimos. Y a la conclusión que llegamos en ese momento es que cuando lo hacemos por esta modalidad de contratación y lo comparamos con lo que tenía Colombia Compra Eficiente, eh, hay una diferencia eh, casi desigual. En lo que es el factor monetario. ¿Por qué? Porque, como el acuerdo marco reúne una cantidad de servicios y, hace, y unos oferentes entran a participar allí y ofrecen, digamos, con base en los simuladores, que es lo que nos decía Angélica, se es establece un precio techo y sobre ese precio, obviamente, todos los oferentes tienen que entrar a ofertar. Entonces, conseguimos unos buenos servicios, unos buenos productos, unas buenas competencias y competitividades y, adicionalmente, estamos eh, cuidando lo más sagrado que tienen las entidades, que es el recurso público. Eh, en este caso, las alternativas que hicimos, como les comentaba, se hizo el estudio de mercado, se hizo el análisis del sector y eh, hicimos eh, comprender eh, la participación en la economía nacional. Entonces ahí tocó eh, entrar a lo que era conocer un poquitico más del PIB. Esos son informes que están publicados en la página del DANE, en donde está por sectores y nos muestra la participación de cada sector. El sector de VPO está enmarcado en el sector de, de bienes y servicios eh, tecnológicos, si no estoy mal. Y allí obviamente uno va viendo la participación. ¿Qué hay de raro o, o, o qué hay de llamativo en, en este ejercicio que se hizo? Que cuando nosotros empezamos a estructurar la Secretaría de Estudios de Movilidad, lo que iba a ser nuestro VPO, estábamos coincidencialmente en una época muy difícil para Colombia y para el mundo que fue ocasionada por el COVID eso fue más o menos en el mayo en abril mayo del 2020 eh, la pandemia se declara abiertamente si no estoy mal es el 20 de marzo del 2020 eh, a los pocos días sale el primer decreto reglamentario sobre la emergencia sanitaria y que en ese entonces eh, el decreto 491 del 2020 es el que nos amplía, digamos, a nosotros, digamos, a, a que genera una, una, una garantía de los derechos del ciudadano en, lo, en cuanto a lo que era la respuesta a las PQRs. Ese decreto 491 lo que hace es nos amplía los términos en donde las PQRs pasan de, de, de responderse de 10 días a 20, las de, los derechos de petición, obviamente, en donde se eh, invoque un derecho fundamental si se mantienen los 15 días. Eh, las PQRs de, de, 20, de, de 15 días, las genéricas pasaron a 30 días y las de 30 días pasaron a 35 días. Entonces, ¿por qué les comento esa PQR? Porque acá en el tema del BPO va a ser una parte fundamental a lo que ahorita decía eh, Luz Ángela. Y es que, eh, de acuerdo al decreto 1166 del 2016, establece. Que en las entidades debe facilitársele al ciudadano eh, la interposición o la radicación de una PQR de manera verbal. Entonces, este decreto da conformidad a ello. Y si llega un ciudadano a las entidades de ustedes y le dice, no es que yo quiero radicar una, una petición, una en queja, reclamo, sugerencia, habilitación, lo que sea, y quiero que usted, servidor público, me la radique, yo se la voy a hablar y usted me la dice, estamos en la obligación de hacerlo. Entonces, dentro del BPO, nosotros tenemos este servicio que es a través de la manera telefónica. A través de la videollamada, a través del chat, registramos toda la información, le generamos un radicado al ciudadano y ese ciudadano queda contentísimo y feliz con su PQR radicada. Entonces, en ese aspecto, eh, miramos ese tipo de alternativas que nos proveiera todo lo que la entidad necesitaba. ¿Cómo se llega al acuerdo marco de precios? Pues inicialmente se estructura, como les decía, el estudio previo. Eh, ya habíamos recorrido un camino que eran los otros tipos de contratación que se tenía. Al interior de la entidad fue debatido de qué era la mejor opción y cuál era la mejor opción para la entidad. Afortunadamente contamos con un equipo humano muy fuerte y realmente muy comprometido de parte de la Dirección de Atención al Ciudadano, en donde nos esforzamos, nos tocó duro, nos tocó trasnochar. Eh, de domingo a domingo, eh, tratando de sacar algo en lo que éramos amateurs o, o primíparos. Realmente no lo conocíamos muy bien cómo se hacía, pero afortunadamente, lo que yo les decía, en las fichas técnicas nos fueron guiando, nos fueron llevando, nos fueron diciendo: Oiga, mire, eh, pues no así en la palabra, sino esa, esa palabra uno la escucha así como cuando uno lee un libro, se imagina las voces, eh, lo va guiando y uno le va resolviendo las inquietudes. También. A través de Colombia Compra Eficiente, ellos tienen la posibilidad de que uno les escale unas consultas, porque a veces eh, 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 en, en los documentos hay cosas que no se entienden y contamos con el apoyo constantemente de Colombia Compra, que obviamente pasa de parte de lo que es la plataforma del Estado y allí, pues, obviamente encontramos un aliado estratégico en el sentido en que eh, nos acompañaron y nos guiaron en ese momento que fue un poquitico eh, trascendental para la entidad. Con esta nueva forma de contratación lo que se buscaba era precisamente estandarizar, normalizar, igualar que todos los servicios estuviesen en el mismo sentido para el ciudadano, porque es el principal beneficiado. Cuando se da el proceso de inicio a fin, eh, entonces nosotros como entidad... Eh, lo, lo vimos o lo virtuamos desde una parte que era retadora porque lo teníamos que sacar sí o sí, nos pusieron una fecha límite pues obviamente nuestros jefes y frente a eso pues ¿qué más hay que hacer? pues trabajar. Entonces, eh, ahí había un poquitico de desconocimiento de parte de los estructuradores frente a lo que era el funcionamiento del acuerdo marco, lo que yo les decía. Esto nos llevó un poco a lo que fue a profundizar en las fichas técnicas, en los documentos, en lo que ya les comentaba del estudio de mercado, que una cosa buena que tiene Colombia Comprar o el acuerdo marco es que ya viene incluido un, un estudio de mercado. Entonces, digamos, eso ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque ellos constantemente están haciendo estudios de mercado y están comparando precios, están comparando ofertas, están comparando lo que es en la economía como tal. Y obviamente, eso es un, un ahorro de tiempo para los que son estructuradores. Y uno de estructurador lo que se dedica es netamente a di, eh, diversificar o eh, segregar lo que es el servicio de lo que va a necesitar la entidad. Para eso, una recomendación es importante que ustedes conozcan lo que se produce en su entidad. Es importante contar con cifras y con estadísticas. Es importante contar, o si no lo han hecho, eh, que tengan un ciclo de servicio, eh, un modelo de servicio, sea básico o sea el, el más pro que se tenga. Eh, que se te, eh, eh, hola, buenos días, Juliana. Eh, que obviamente entender qué es lo que se hace es de servicio desde el momento en que el ciudadano ingresa a la entidad de la parte presencial o si tiene solamente un PBX el 1114 un ejemplo cuando ustedes hablan con el ciudadano comprender cómo es ese ciclo de la atención en la parte telefónica si tienen algo virtual y eh, pues también hacerlo si no lo tienen pues eh, les comento que el acuerdo Marco es su eh, opción no es que les está haciendo publicidad pero es que es muy bueno realmente eh, en la puesta en producción para brindar la oferta de servicio, el equipo eh, de nosotros de IPO, que pues, se, se conformó para estructurarlo. Eh, se fue transmitiendo y compartiendo los conocimientos, y obviamente se fue haciendo como lo, lo que le llaman en los equipos de fútbol, haciendo la piña, que es todos se juntan, todos se unen, obviamente en un abrazo no, pero sí en conocimientos, en apoyarse el que no está, digamos, en, en, en la par en, en, en lo que se tiene que hacer, se le va explicando, se le va enseñando, y poco a poco se fue logrando, digamos, este proceso. Entonces, eh, si quiere darle a la siguiente eh, diapositiva, Patico. Hello. Las dificultades que se nos presentaron durante el proceso, primero fue. Eh cuando yo decía el tema del lenguaje claro, era hacerle entender a la entidad, dentro de la entidad, porque ahí está pro, están los procesos de contratación, están los financieros, están los jurídicos, hacerles entender a todos que eh, hablar el mismo idioma, que es un BPO, empezando por, por ahí, por, por, por las siglas. Eh, que en palabras, porque este está, es un término en inglés, el, en la traducción en el español es. La tercerización de servicios especializados, es eso. Entonces, hacerles entender qué es un BPO, por qué hay que tercerizar, en quiénes en el mercado nos pueden prestar esos servicios y por qué es necesario. Fue un poquitico retador, pero lo logramos. Después, en tiempo récord, lo que yo les decía, articular las diferentes dependencias de la entidad para poder andar en el mismo eh, camino, por ejemplo, las, la, las áreas de tecnologías. Eh, Hablar, digamos, de servicio o que un abogado hable de servicio o que un ingeniero de sistemas hable de servicio no es fácil, pero cuando se empiezan a ilustrar con ejemplos, con materializaciones de casos de la vida real, de lo que pasa en la entidad y cómo se podría solucionar, fue, digamos, un paso importante y agigantado que nos permitió eh, dar ese entendimiento. Otra dificultad que se nos presentó fue cómo los servicios se brindan cómo están articuladas las plataformas, eh, determinar cuáles son las cantidades que una entidad requiere en, en algún servicio. Y se les voy a poner un a modo de ejemplo, es voy a implementar el WhatsApp, pero la entidad jamás ha tenido un WhatsApp. Entonces, yo como hago para saber si necesito 10 mil, 100 mil, un millón de interacciones o de conversaciones, entonces... Hay una de las formas eh, fáciles para poder determinar eso es a través de las PQRs. Todas las entidades tienen PQRs. ¿Por qué? Por cumplimiento de la ley 1437 del 2011, la 1755 del 2015, o el decreto 491 del 2020, o el decreto 1166 del 2016. Todos establecen una normatividad que está amparada en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que simplemente es atender las PQRs o las solicitudes de los ciudadanos. Y entonces, en ese sentido, todas las entidades tengan un Excel o tengan una plataforma o tengan lo que tengan, son organizados y tienen sus PQRs y ahí entienden cuáles son las necesidades del ciudadano, las van cuantificando por mes, eh, por bimestre, por semestre, la, la periodicidad que ustedes lo consideren y van entendiendo, analizando las PQRs, cuáles son esas necesidades del ciudadano y ahí van generando una cuantificación que es cantidad. Y eh, si obviamente tienen la posibilidad de contar con un minero de datos o con una persona que sea buena en Excel o, o mejor aún, si tienen un estadístico, él les puede hacer una proyección, un dimensionamiento de qué podrían llegar a recibir en los meses futuros. Y de allí van salacando los temas que van a ser posibles para las conversaciones de un WhatsApp y lo van estimando en la misma proporción. Adicionalmente, eh, otra cosa importante de allí es... Eh, a través de las PQRs ustedes pueden ir generando un documento en nuestra entidad las llamamos base del conocimiento en otras entidades las llaman ABC en otra en otras entidades las llaman eh, preguntas frecuentes pero llámese o tengas el nombre que se tenga eh, es eh, ese documento que sirve de instrumento para que ustedes vayan estructurando qué es lo que les preguntan frecuentemente a la redundancia y sobre eso van generando unas respuestas y eso a futuro les va a servir para este tema del BPO. qué otra problemática se nos presentó eh, conseguir el presupuesto. Inicialmente se nos dijo: hay tanto dinero, en todas las entidades pasa lo mismo. Esa apropiación de recursos, inicialmente dice por ejemplo, son mil millones, pero no, salió esta necesidad porque hay que hacer una mejora en tal sitio. Entonces le recortan a uno el presupuesto, entonces uno tiene que ajustar ese nuevo presupuesto. Y eso es un tema bastante difícil porque si uno va a sacar servicios y los servicios que uno saca sean 30, en el caso de nosotros 34, ahorita les mostraré el simulador. Eh, eso nos cuesta, ejemplo, mil millones de pesos y si nos quitan 200 o 100 para financiar otro proceso, otro proyecto, pues nosotros nos dejan cojos y obviamente eso toca volver a replantear, volver a hacer, volver a formular. Entonces, eh, esa, digamos, fue la principal dificultad que se nos presentó. Otra dificultad es responder a las inquietudes de los oferentes. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, en Colombia compra, si no estoy mal, hay siete oferentes. Y desde el momento en que se hace la publicación del simulador, que es en donde se estructuran los servicios que la entidad va a necesitar los oferentes empiezan a hacer preguntas de orden operacional, de orden estadístico, de orden técnico y hasta de orden financiero y hasta el modo de hacer las cosas. Y a veces hay unas preguntas que son muy fáciles, otras no son tan fáciles y por eso es importante contar con un buen equipo de trabajo interinstitucional o interoperacional o interdisciplinario, como le quieran llamar, en donde estén las oficinas de eh, o TIC, en donde esté la oficina financiera, en donde esté la oficina legal o, o jurídica, en donde esté la parte técnica, los que conocen de servicio, eh, eh, apropiarse de esos recursos, apropiarse de ese conocimiento para poder resolver esas inquietudes, porque a veces no son fáciles, ¿por qué? Porque pues las entidades, eh, los oferentes no conocen lo que las entidades eh, hacemos y en, en muchas ocasiones nosotros también como entidades tampoco conocemos. Muy bien, qué es lo que hacen los oferentes. Se hace un estudio de mercado y un análisis de sector, pero eso no es suficiente para conocer qué hace y cómo lo hacen los oferentes del servicio. Entonces, mientras se articula y se logra, digamos, esa eh, suavización de la comunicación, no es tan fácil. Y otro inconveniente que se nos presentó eh, es la incertidumbre de la selección de los servicios y puesta en marcha la operación. A veces uno con, eh, elige, cuando hablo de uno, lo digo en, en términos de la entidad. Eh, se seleccionan servicios que uno cree llegar a necesitar porque eh, es el boom del momento. Eh, el, Los Ángeles lo decía en este momento, o, bueno, hace unos minutitos. Por el tema de la pandemia, pues se exponenció, explotó, magnificó lo que son los servicios virtuales. Entonces, digamos, si yo tenía un dimensionamiento para 100.000 mil interacciones, pero con lo que fue el tema de la pandemia lo exponenció pasando de 100.000 mil a un millón. Entonces, eso no se sabe tan fácilmente y eso genera incertidumbre, no saber si es el servicio que se está seleccionando. Y para eso, obviamente, pues eh, están las fichas técnicas que nos ofrece Colombia Compra, pero también, digamos, un apoyo constante que ellos nos dan en preguntas. Gener generales, sin, sin nuevamente inducirnos las de que, ay, este es el mejor oferente, no, pero sí sacarnos de una inquietud de: eh, mire, eh, estos son los servicios que tenemos, este servicio sirve así, este, sirve, este servicio sirve para tal cosa, lo explicaba ahorita en Los Ángeles, mmm, donde está el lote 1 y el lote 2, ahí da la explicación eh, muy breve de cuál es el servicio que podemos llegar a necesitar, por ejemplo, para contestar llamadas de la 018000, que es la, la línea gratuita nacional, o si de un, un las cantidades de las llamadas de la 1xy que es lo que se le conoce a los números abreviados como por ejemplo el 123 cosas como esas eh, eh, nos permitieron eh, conocer pero también eso nos generó incertidumbre en el momento de nosotros seleccionar nuestros servicios ya cuando pasamos eh, esa etapa que fue un poquitico eh, complicada pero la superamos y empezamos a sortear las dificultades. Entonces, ¿cómo se sortean las dificultades? Pues realizando mesas de trabajo, haciendo una divulgación interna a la entidad para que conozcan que es un BPO, para que se vayan apropiando, para que lo vayan haciendo suyo de la entidad y lo vayan posicionando, porque hay muchas entidades o entidades, no sino procesos de la misma entidad que a veces no se hablan con otros procesos y, y desconocen qué es lo que se está haciendo. Y en eso, obviamente, cuando hay un desconocimiento, a veces eh, hay necesidades que son pares o que son similares y lo que de pronto está haciendo el proceso de servicio ciudadano le puede de pronto servir, por ejemplo, el proceso financiero. Bueno, o sea, nunca se sabe. Entonces es importante hacer esas mesas interdisciplinarias o interprocesos, que haya una divulgación eh, interna. Eh, conocer muy bien la misionalidad y la visión de la entidad y siempre romper paradigmas. Eh, ¿Y cuál es ese paradigma? Eh, esto, esto pasa en todas las entidades y, y no van a poder decir que no. Dicen, eso siempre se ha, se ha hecho acá así, eso no se puede cambiar. Entonces, romper con ese paradigma, romper con esa, ese pensamiento, eh, me lo decían en una de las, mesas, en las anteriores entidades: cambias ese chip, metas este nuevo chip y aprendes a aprender. Esa, esa aprender para volver a hacer las cosas porque siempre se pueden mejorar. Eh, también eh, en estas dificultades, eh, entender un poquitico más cómo funciona el acuerdo marco eh, con sus equipos de trabajo, hacer de las necesidades eh, lo que realmente necesita la entidad y sobre todo eh, mirar los casos de éxito. Sé que este caso de éxito les va a servir eh, a futuro. Eh, para que ustedes también eh, debuten en lo que es ese acuerdo de marco, eh, con uno o con muchos servicios, lo que sea lo que necesite su entidad, pero debuten porque esto es un algo que les permite, les facilita a ustedes mejorar el servicio. Y finalmente, eh, siempre contar con un equipo comprometido y un equipo que, que nos permita avanzar en, en los retos que tenemos en el proyecto. Dale, siguiente. Bueno, entonces, eh, quisiera seguirles hablando, pero obviamente como es un trabajo en equipo y para mí es agrado trabajar en equipo, quiero que esta parte, eh, Carito Maldonado, que hace parte también de la Secretaría Distrital de Movilidad de la Dirección de Atención al Ciudadano, nos cuente cómo fue esa implementación. Eh, acá están unas fechas muy, muy básicas, pero eh, que nos cuente, digamos, cómo fueron esas semanas en donde se hizo la selección de personal, en donde se hizo la preparación de la capacitación con los temas de la entidad, el cronograma y lo que iba a ser el debut de la entidad de salida a operación. Cuéntanos, Carito, yo voy a cerrar un momentito el micrófono y mi, mi cámara, obviamente, para darte paso. Si tienes alguna duda, tú sabes que siempre estoy ahí apoyándote. Entonces, te escuchamos, Carito. Vale, Dani, muchas gracias eh, y buen día para todos. En efecto, pues nuestro proceso de implementación, como ya se los ha comentado Daniel, pues arranca con la adjudicación del contrato el 28 de julio de 2021. Eh, se si aclaran dudas, empezamos a tener unas mesas de trabajo con eh, el oferente eh, que ha ganado el este acuerdo. Sí, firmamos el acta de inicio, resolvemos inquietudes técnicas de la puesta en, en operación y obviamente empezamos todo este arduo trabajo para implementar lo que son nuestros servicios. Se contrata el personal para la atención, estructuramos un cronograma para que el equipo de trabajo pueda eh, apropiar el conocimiento y obviamente eh, sea parte del... De de la fuerza, sí, que requerimos como entidad para que la ciudadanía pueda acceder a la información en todos nuestros canales de una manera homogénea, clara, concreta, sí, y sobre todo eh, muy actualizada, muy, muy al día. entonces, el 20 de octubre de 2021, arrancamos la operación, eh, pusimos en producción eh, paulatinamente los, los servicios contratados, estuvimos haciendo un plan canguro así le llamamos nosotros donde estuvimos en las instalaciones de nuestro BPO eh, apoyando todas las dudas todas las inquietudes de las preguntas o inquietudes ciudadanas eh, a partir de este momento empezamos a hacer unas calibraciones para medir obviamente eh, la calidad del servicio realizamos el monitoreo de los ANS sí Realizamos talleres, retroalimentación de información, buscamos la manera en la que eh, podemos plasmar la información estadística de nuestras atenciones y de nuestros servicios ofertados, buscamos obviamente la manera de aprovechar eh, todos los servicios contratados, en, haciendo desarrollos, cubriendo obviamente la demanda de la ciudadanía, como lo decía Daniel al inicio dando cobertura de nuestros canales y haciendo más accesible eh, la, el portafolio de trámites y servicios de la entidad a la ciudadanía. Entonces, esto lo que buscó fue disminuir los tiempos, hacer más homogénea, como les comentaba, la información en todos nuestros canales eh, y los participantes, lograr eh, comprender que la información que está de cara al ciudadano en el canal presencial, en el canal telefónico y en el canal virtual, pues es la misma, porque somos la Secretaría Distrital de Movilidad, todos debemos hablar en un lenguaje claro todo, toda la información de nuestro portafolio de trámites y servicios para que la ciudadanía recobre ¿sí? esa confianza que debe existir con la entidad. Entonces, eh, eso es más o menos nuestro ejercicio de la implementación. Eh, con BPM, bueno, nosotros encontramos un aliado sí, que nos lleva a que esta experiencia realmente sea enriquecedora, sea gratificante, no solamente para la ciudadanía, sino para nosotros, todo este back office de profesionales que tienen en la misionalidad de la dirección el hacer un, o asegurar que los canales de atención sean eh, lo más eficientes, ¿sí? Eh, logramos una mayor cobertura con la ampliación del canal virtual, el multicanal y el presencial. Tenemos cambios positivos, hemos implementado avances tecnológicos para un servicio más incluyente. Es motivador realmente eh, surtir eh, o solucionar los problemas eh, al interior de, de la entidad. Es muy curioso que, que en Casa de Herreras, a donde Pablo entonces dice el, el dicho no se conoce mucho qué se hace, entonces habían algunas áreas misionales que como como en desarticulación por el desconocimiento eh, empezaron a buscar eh, oportunidades para realizar campañas, para realizar gestiones de cara a los ciudadanos, cuando hey, ¿cómo así que ustedes tienen esto? No, esto no es de la Dirección de Atención al Ciudadano que también es un imaginario que tenemos en las entidades, que el, que el servicio es única y exclusivamente los responsables de los canales de atención, y no realmente cuando en una entidad hay algún proceso misional que tiene interacción con la ciudadanía, servicios somos todos, ¿sí? Entonces esto eh, pues nos ayuda a fortalecer esta cultura interna sí a darles a conocer la existencia del bpo de los servicios y de esta manera obviamente apalancar Sí, y articular todas las áreas para que eh, el goce del ejercicio pues, sea más provechoso. Gratificante porque pues, nos ha permitido consolidar a la entidad como un referente de cumplimiento en la política pública de servicio al ciudadano, nos ha ayudado a mejorar nuestros resultados en el FURAC, es un cambio positivo en la percepción de los ciudadanos frente a lo que es la entidad. Eh, obviamente tenemos unos servicios que han sido eh, motivo de orgullo, de muchas mesas de trabajo, de horas intensas que no se ven, que de pronto para la ciudadanía o incluso para los mismos miembros de la entidad, compañeros de trabajo, no se alcanzan a imaginar las horas de trasnocho tratando de sacar un ejemplo claro que está allí en, en nuestra presentación, eh, que es Lucía, que es nuestro chatbot, sí. Porque realmente eh, es estructurar desde la construcción que no teníamos de la base de conocimiento, actualizar la información que por el servicio que nosotros ofertamos es tan cambiante, sí, y obviamente hacerlo de una manera eh, muy clara para el ciudadano, sí, que cualquier persona, como lo decía Daniel en su intervención, que mi abuelita lo pueda leer y lo pueda entender. Sí, que mi abuelita pueda llegar, interactuar y ella comprenda lo que yo como entidad quiero que ella como ciudadana sepa. ¿sí? También, obviamente, abarcar la atención de poblaciones con un enfoque diferencial, como son por lo menos las personas con discapacidad auditiva. Nosotros tenemos en este momento a disposición de la ciudadanía. Eh, nuestra llamada con un agente intérprete de señas, entonces ampliamos nuestra cobertura y realmente para nosotros como entidad, como dirección, como subsecretaría, pues ha sido altamente gratificante esta experiencia sí, de, de nuestro acuerdo eh, con Colombia Compra Eficiente y el BPO. En cifras, Dani, ese sí te lo cedo a ti para que nos des la información de las cifras de los canales. Pues esto es lo que hemos eh, contratado, ¿sí? Y que paulatinamente, desde el inicio de operación del 20 de octubre, pues ya tenemos casi que com completo a disposición de la ciudadanía y, y con la información que yo sé que tú muy bien vas a poder compartirle a todos los asistentes. Muchas gracias. Listo, Carito. Muchas gracias. Eh... Les presento en este momento excusas porque creí que la cámara estaba activa, pero bueno, eh, son cosas que pasan tecnológicamente. Todavía no nos acostumbramos a esa parte. Lo cierto es que bueno escucharon mi voz y creo que se hicieron a, a la idea de lo que estábamos hablando. Pues aquí ya me están viendo en la cámara, también me veo yo. Eh, está muy concentrado en la presentación, entonces por eso no la veía muy bien, de que no la tuviese prendida. Bueno, en cifras que les cuento, ¿qué les cuento a ustedes? como eh, Caro Maldonado nos, eh, nos lo hacía ver, nosotros dentro de nuestros servicios que eh, elegimos, que fue el IVR, el chatbot, el virtual hall, la llamada virtual, el callback, agentes presenciales, Lucía, que es nuestro referente y ha marcado muy bien, eh, digamos, la parada en lo que es en, la, en, en entidades distritales de lo que es Bogotá, eh, nos ha generado a nosotros, desde que salimos con nuestro contrato, eh, y, y, y haciendo un poquito de retrospectiva de lo que Caro nos comentaba es, eh, nuestro contrato fue adjudicado eh, por Colombia Compra Eficiente el eh, 28 de julio del 2021. Eh, salimos a producción el 20 de octubre. Eh, este tiempo, esta transición, obviamente se dio entre, eh, 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 se afinaban las plataformas. Eh, se contrataba el personal por parte de nuestro operador, mm, se capacitaba, como Carito nos lo comentaba, dos, tres semanas, porque digamos el, el recurso o el insumo que las personas deben interiorizar de lo que es la misionalidad de la entidad. A veces no es tan fácil hacer la el, el, el adquisición de ese conocimiento, entonces eh, a veces eh, es un poquitico eh, mejor demorarse. De en la implementación, pero que las cosas salgan bien. Y como Carol lo decía... Mmm, eh. Hacer el plan canguro es fundamental porque es la forma más fácil de apropiar el conocimiento y ese canguro no solamente es que nosotros como entidad le ponemos los recursos a nuestro oferente eh, para que obviamente hagan fácil la adquisición del conocimiento, sino que esos eh, eh, chicos, esas personas, esos agentes que están allí en la operación de el BPO vengan a nuestra entidad, estén en punto y conozcan más y sea más fácil la aprensión del conocimiento. Ese es nuestro plan canguro. Entonces, a partir del 20 el de octubre del 2021, que salimos a producción, y esto eh, recientemente, con la más o menos 24-25 de marzo, la semana pasada, el viernes, eh, hemos logrado atender 236.886 interacciones en tan solo cinco meses. Eso nos genera a nosotros eh, un promedio de 47.377 interacciones por mes. Eh, comparándolo con lo que teníamos o con lo que veníamos funcionando, eso a nosotros nos genera un aumento del 169% respecto a lo que veníamos haciendo eh, en cinco meses con eh, nuestro, digamos, eh, nuestra única herramienta telefónica. Y esto hace que que el ciudadano genere mayor confianza en nuestra entidad, que vea que estamos trabajando por ellos, que realmente es la razón de ser de las entidades del Estado que estamos preocupados por llegarle a ese ciudadano, no solamente a, a, a los teens o a los adultos jóvenes o a los adultos mayores, sino a todo tipo de población. En nuestra entidad, que es una parte, digamos, eh, de lo que hemos también venido trabajando simultáneamente o paralelamente con nuestro servicio del BPO, es eh, la inclusión y la atención prioritario y preferencial de la población. En nuestra entidad los llamamos los PMRs, que es la población de movilidad reducida, en donde aglomeramos lo que son los adultos mayores, las mujeres en embarazo en estado visible, claramente, las mujeres con, con niños en brazos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea talla baja, sea obesidad, eh, sean sordos, sean ciegos, sordos-ciegos, algún tipo de, de situación que no les permite la normalidad como de pronto, digamos, yo la puedo tener, obviamente, eh, guardando las proporciones y entonces en ello venimos trabajando y es donde eh, también tenemos nuestra llamada virtual o nuestra llamada en lenguaje de señas colombiana y hacemos parte incluyente a la población para que no se quede segregada y no los tenemos en cuenta y eso nos ha generado con estas cifras un, una mayor participación y realmente aceptación de la entidad para nadie es un secreto y esto lo, lo comento acá en, en, en entre líneas es en todas las entidades del Estado que prestan en su portafolio de trámites y servicios, trámites a la ciudadanía siempre va a estar inmerso el flagelo de lo que son los tramitadores. Con nuestro tema del BPO, con nuestro aliado estratégico del BPO, lo que logramos es en esa masificación de canales, en esa diversificación y puesta a punto de lo que es la interacción constante con la ciudadanía. Reducir un poco esa brecha que el ciudadano no sea engañado por parte de los tramitadores, porque digamos esa es la forma en la que abordan al ciudadano, no siempre es con la verdad, sino es con la verdad metida entre mentiras para obviamente sacar un usufructo de ciudadano. Pues en nuestra entidad, nosotros vamos a decir que nuestros trámites son gratuitos. Nuestro servicio sí es gratuito para prestar los servicios y los trámites que la, la, la ciudadanía necesita. Y para ello, nuestro aliado estratégico. Y eh, obviamente ha sido fundamental. Para poder generar esos avances, para poderle dar cumplimiento a esa política de servicio ciudadano y, sobre todo, para que crean nuevamente las entidades que estamos trabajando por el ciudadano y que es realmente es nuestro deber ser. Entonces, con eso cerramos en la parte de nuestras cifras y con toda la información que le hemos brindado. Espero les haya sido útil en nuestro caso de éxito, porque realmente para nosotros como entidad es un éxito y obviamente estamos eh, siempre a la orden dispuesto. Nos pueden contactar a través de nuestro. Nuestros canales de contacto. La página es www.movilidadbogota.gov.co .e El teléfono es 364-9400 o la línea 195. Y allí, ustedes, si desean ampliar o conocer un poquitico más de nosotros, de lo que hicimos y cómo avanzamos en nuestro camino, pues al fin y al cabo somos entidades y estamos para compartirnos las buenas experiencias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a Colombia Compra por este espacio y a todas las personas participantes en este evento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Daniel y Carolina, por compartir su experiencia frente al uso del acuerdo en marco de precios de BPO2. De verdad que fue un proceso bastante retador, pero también muy beneficioso para la entidad y por supuesto para ofrecer un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Es un ejemplo a seguir para todas las entidades que se encuentran hoy con nosotros y para las futuras que van a ver nuestro video en los canales de Facebook y YouTube. Vamos a continuar con un espacio abierto para que las entidades que se encuentran con nosotros nos puedan hacer preguntas, pueden preguntar sobre el acuerdo marco en sí, también pueden hacerle preguntas a Aniela y a Carolina sobre su experiencia eh, frente al uso del acuerdo marco. Entonces aquí pueden levantar la manito o pueden escribirnos a través del chat. Aquí tenemos ya una pregunta, eh, aquí eh, yo se las hago y ustedes me dicen quién la puede responder. Entonces, la primera dice: ¿Qué aplicaciones tiene el canal de WhatsApp para las entidades y cómo se factura? Hola, Marcela, te voy a ayudar con esa respuesta. Vale, a ver, el canal de. Adelante. El, el canal de WhatsApp es un canal un poco complejo en la, en la implementación eh, por la aprobación que tiene que dar Facebook. ¿sí? Entonces. La entidad tiene que tener en cuenta que tiene que tener una cuenta en Facebook legalmente acreditada, que re, o sea, que sea de su entidad. Eh, y ya el tema del número, pues el proveedor nos apalanca ese proceso. ¿Cómo se factura? Hay en este momento hay cuatro, cuatro ítems en el catálogo. Uno es el setup, eh, que se paga una vez, eh, una vez nomás durante la. La ejecución de la, de la orden de compra. Obviamente, tenemos que esperar que Facebook nos apruebe eh, esa línea de WhatsApp para hacer uso de la línea. Debo pagar mensualmente una API, ¿sí? Eso lo pago mensualmente. Debo pagar eh, las conversaciones eh, eh, de las interacciones que yo tengo en ese canal. Y ahorita, eh, recientemente, en febrero. De este año hicimos un ajuste en el catálogo porque Facebook cambió la manera de cobrar. Entonces, este es un servicio que va muy atado a las condiciones que nos establece Facebook porque él es el propietario del servicio. Entonces, si Facebook hace un cambio, nosotros tenemos que replicar ese cambio en el catálogo. Y ahorita eh, ellos hacen unos cobros en dólares por conversaciones indistintamente, no, perdón, teniendo en cuenta desde dónde sale el origen de la conversación. Entonces, si yo inicio la conversación como entidad, ten, tiene un cobro desde Colombia, pero si la conversación la inician desde España, pues tiene otro cobro, ¿sí? Entonces, digamos que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente es muy fácil identificar desde dónde es el origen de la conversación por el identificador del número del celular o de la línea de WhatsApp. Entonces, digamos que son como cuatro criterios que la entidad debe contemplar en su catálogo para incluir ese servicio. Esto está atado a si Facebook aprueba. Si Facebook no aprueba, no podemos implementar el servicio. ¿Listo? Ahora, ustedes lo incorporan como entidades en el catálogo, pero puede que esa plata no la puedan usar si no tengan que distribuirla en otro de los servicios que definieron. Pero, pues ya será un proceso de que ustedes como entidades tengan muy bien acreditadas esas condiciones, que el proveedor que se adjudique la orden de compra les ayude con toda la documentación que requiere Facebook y pues que obviamente salga aprobado por ellos. Uh -huh. Muchas gracias, Luz Ángela. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Las plataformas que se usan en BPO también corren en la nube? Eh, sí si la entidad selecciona la contratación por el lote 1, eh, la solución es 100% en nube, ¿sí? Pero si la entidad selecciona la contratación por el lote 2, son soluciones on-premise, es decir, soluciones eh, en los centros de cómputo que todavía algunos proveedores tienen en sus instalaciones. Pero si es lote 1, es 100% en nube, sí. Gracias, Luz Ángela. Y una última pregunta antes de cerrar. Se menciona que algunos servicios incluyen inteligencia artificial. ¿Podrían citar en qué casos específicos la Secretaría Distrital de Movilidad hizo uso de alguno de estos servicios de inteligencia artificial? Que aquí hay como dos preguntas, ¿no? Eh, sí, eh, los chatbots. Ahí tenemos dos clases de chatbot, uno Doom y otro Smart. El Smart es el como el chatbot inteligente que llamamos, este hace uso de inteligencia artificial. Obviamente, ahí dentro de la ficha la entidad va a leer que necesita una licencia de eh, RPA. Entonces la tiene que adquirir y claramente puede contemplar. Ya le pregunto a Daniel si ellos hicieron uso de alguno de esos servicios, ya lo están implementando y cómo les ha ido, no sé. Daniel. Cuéntemelo todo. Hello. Lo no. Cuéntamelo todo. Es que se demora un poquitico en activar la cámara y el micrófono, pero cuéntamelo todo. ¿Ustedes hicieron uso de algún servicio que tiene inteligencia artificial? Pues mira, eh, dentro, tú lo mencionabas, dentro de lo que es el WhatsApp Smart, eh, eh, perdón, el chatbot Smart, no es el WhatsApp Smart, sino el, el chatbot Smart, que en nuestro caso es Lucía, y eh, está basado en lo que es la inteligencia artificial eh, en, con nuestro proveedor obviamente pues eh, nos pidieron que por favor no dijéramos el nombre pues eh, pues porque eh, ustedes van a participar y se van a ganar también con nuestro oferente nosotros vamos a decir investiguen muy bueno eh, nuestro chatbot Lucía eh, tiene un algoritmo predictivo, eso es inteligencia artificial, que permite a través de la interacción de las interacciones ir conociendo eh, a través de las preguntas las respuestas e ir generando predictividad de qué es lo que puede llegar a presentar, eh, eh, a preguntar el ciudadano. Entonces, como bien yo les decía, nosotros construimos una base de conocimiento, se la compartimos a nuestro proveedor, y nuestro proveedor lo hace en... Eh, eh, o sea, lo convierte en, en, en conversación en el chat. Entonces, seguramente van a haber ciudadanos que pregunten cosas que no estén en esa base de conocimiento. ¿Por qué? Porque es que el, el servicio es dinámico y va evolucionando y va cambiando. Entonces, ese algoritmo predictivo lo que hace es identificar esas necesidades del ciudadano o esas preguntas que, que está formulando como nuevas que no están tras el conocimiento y les va generando, obviamente, eh, una respuesta. Eh, o la, eh, en caso de que no, no haya la respuesta porque no todo está dicho ni todo está resuelto, obviamente nosotros por temas de servicio y afinidad generamos una articulación que es una derivación para un, eh, un agente con chat para que sea eh, resuelta esa pregunta de, eh, en segundo nivel. Pero lo cierto es que la información no la detecta nuestro chatbot, la, obviamente nosotros la, la estructuramos, la argumentamos y la vamos eh, poniendo en caso de que no esté así. Entonces no la identificamos. Nos predice y nos genera respuestas si ya se ha dado una respuesta anterior para que obviamente eh, el ciudadano quede eh, en lo mayor momento posible eh, satisfecho pero vuelvo, les digo, como el servicio es dinámico, siempre pasan cosas que a veces la misma operación, por más tecnificada y más avanzada que sea, no se va a tener eh, siempre la respuesta, pero lo importante es ir identificando esas necesidades e irlas escalando en un segundo o tercer nivel, porque eso siempre pasa en todas las entidades. Entonces, digamos, ahí con eso les respondo a la pregunta. No sé si es clara. Sí, y era complementando un poco lo que yo les decía al principio, y es que todas estas tecnologías emergentes, nunca van a entrar a reemplazar el ser humano, ¿sí? Entonces, estos, estos servicios a través de estas tecnologías siempre van a tener que desembocar en algún momento en un agente, en un recurso humano, una persona, un ser humano, eh, para que pueda realmente solucionarle eh, el inconveniente, la duda o, o la queja que tiene el ciudadano, ¿sí? Porque el, 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 el chatbot, el bot, como lo decía Daniel, él tiene que irse desarrollando, lo tenemos que ir capacitando, desarrollando y programando y haciendo más robusto en la medida en la que se van eh, pues, eh, creciendo las solicitudes, pero pues puede que siempre exista algo que no va a poder atender y para eso siempre va a estar nuestro recurso humano, nuestros agentes. Gracias, Luz Ángela, gracias, Daniel, por la respuesta. Bueno, no veo más preguntas. No, de verdad, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias nuevamente, Gualdir, Luz Ángela, Daniel y Carolina, por darnos a conocer hoy el caso de éxito de la Secretaría Distrital de Movilidad, incorporando el acuerdo marco de precios de BPO2. Antes de despedirnos, eh, quisiera que cada uno eh, diera su despedida y una recomendación final, ¿vale? Entonces, si quieren, vamos en orden, Gualdir. Eh, Eh, muchas gracias Lina y a los compañeros que estuvieron hoy disertando sobre el acuerdo Marco y también a, a las alcaldías que conectas aquí a la alcaldía de Casabianca alcaldía de Onda Tolima, San Gil eh, el Tambo Nariño. realmente eh, es muy gobernación de Guainía entonces digamos que que es muy digamos muy chévere ver que hay interés en territorio por estos servicios que normalmente son 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 servicios que demandan en ciudades grandes sí pero que hay territorio también, territorio también se interesan en adquirir estos servicios entonces digamos que esto es gratificante para nosotros como como gobierno de que las entidades territoriales también se interesan en adquirir dichos eh, productos bienes y servicios a través de este acuerdo Marco entonces eh, digamos la invitación es a que eh, utilizan este acuerdo marco y ya, ya ven que apoyan la transformación digital también de las, al interior de las entidades. Aquí hay temas de nube, hay temas de inteligencia artificial, o sea, eh, tecnologías emergentes. O sea, no es simplemente el content center viejo donde hay un usuario que contesta, contesta y ya no más. No, esto tiene ya una implicación, una evolución muy importante que está a la altura de las tecnologías de punta que se manejan a nivel mundial. Entonces, digamos que la invitación a, a todos es para que. Por favor, utilicen el acuerdo marco. Vean el caso de éxito de la Secretaría de Movilidad, muy importante. Todos los beneficios que obtuvieron que al contratar por, por el acuerdo marco. Y nada, aquí estamos dispuestos a escuchar sus inquietudes. Nos escriben ahí en el chat que quedaron los correos. Quedó también el link del acuerdo marco para que profundicen. Y estamos atentos a escuchar sus inquietudes para orientarlos en la adquisición de estos servicios. Muchas gracias, Gualdir. Luz Ángela. Eh, pues nada, la invitación es, este acuerdo marco, yo lo quiero demasiado, es el primer acuerdo marco que hice cuando empecé a trabajar con, con todo este tema, entonces lo quiero mucho, es un acuerdo marco que realmente le generamos mucho impacto a los ciudadanos. Nosotros como entidades nos debemos a los colombianos, a los ciudadanos de a pie que día a día tienen que entrar en comunicación con nosotros y sin duda alguna los servicios que ofrece este acuerdo marco eh, le generan una calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, nada, hacer uso de este acuerdo marco, dar el primer paso eh, y... Pues con esto, de una u otra forma, estamos generando empleo, apoyando la reactivación económica del país y eh, luchando contra la corrupción, que es uno de los temas que más nos duele. Y créanme que esta es una de las herramientas con la que combatimos esos temas. ¿Listo? Muchas gracias, Luz Ángela. A seguir la invitación a usar el acuerdo Marco. Eh, Daniel, adelante. Eh, bueno, pues, espera que se active la cámara. Bueno, pues eh, ustedes ya han dado todas las conclusiones y todo el resumen. Mi invitación y mi aliento es para las entidades que están conectadas, y sé que esto va a quedar grabado y se va a replicar a través de Facebook, a través de los canales con los que contemos en redes sociales, y es hacerles esa invitación a las entidades del orden nacional y territorial. Eh, no hay nada fácil en la vida, pero hay que intentarlo. Y ahí cuando uno se encuentra cosas como las que nos ofrece Colombia Compra Eficiente a través de la herramienta del Acuerdo Marco. A veces las cosas sí son fáciles. Lo que más que hay que tomarle un poquito de dedicación para leer, para entender, para preguntar, para asimilar la información, pero todo es posible y en nuestra entidad, la Secretaría, está como eh, un ejemplo claro de que las cosas se pueden hacer, se pueden mejorar y que podemos solamente ofrecerle al ciudadano un buen servicio porque es que ese es nuestro propósito como servidores públicos y como colaboradores en el Estado. Hacerle fácil la relación al ciudadano. Con el Estado y con las entidades para que ellos realmente sean los beneficiados. Eh, Téngalo por seguro que nadie sabe las cosas de primer momento, se van aprendiendo poco a poco. Y, y mi recomendación es: siempre cuiden a sus equipos de trabajo, siempre valoren a sus equipos de trabajo. Y esto es una frase que viene del libro de um, El Arte de la Guerra, que dice algo así. Eh, Cuide muy bien sus recursos porque el día de mañana sus recursos darán la vida por usted. Entonces sean buenas personas con sus equipos de trabajo, motívelos, foméntelos, eh, tengan en cuenta las opiniones porque todas eh, son importantes eh, y más en, unos, en temas como los del BPO porque son cosas que son, no son fáciles de estructurar pero cuando se tiene un buen equipo de trabajo, todo es posible y obviamente pues eh, apoyen en lo que más puedan a sus jefes, porque hay jefes que creen mucho en uno y obviamente uno siempre con ellos ahí apoyándolos. Eh, y ya, esa es mi recomendación. Eh, trabajen por el ciudadano y para el ciudadano y cuenten con la Secretaría en cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias nuevamente por ese espacio. No, a ustedes, Daniel, muchísimas gracias. Y seguimos con Carolina, adelante. Gracias, Lina. Bueno, eh, pues a las entidades que están presentes, a los asistentes y a los que nos van a replicar, eh, invitarlos a hacer uso de este tipo de contrato, eh, que el acuerdo realmente nos permite a nosotros eh, tener herramientas y sistemas convergentes para mejorar la atención de la ciudadanía. Esto nos ayuda a dar cumplimiento a, en efecto, lo que dice Daniel. Eh, el servicio, que es lo que, lo que nos mueve a nosotros como servidores públicos. Y obviamente a, a hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿no? que es un tema muy importante en, en, en el distrito, en, en la región y en la nación. Bueno, con eso nada más. Muchas gracias. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Sigan la invitación a usar el acuerdo Marco. Y si tienen alguna inquietud, pueden escribir a los correos lmontana.mintic.gov.co y warteaga@mintic.gov.co para los que no pueden ver el chat porque están conectados en otras redes. Recuerden que pueden consultar la información de los siguientes talleres de Transformate con Gobierno Digital en la página gobiernodigital.mintic.gov.co, sección eventos, y recuerden que aquí también van a encontrar cursos virtuales, videos, productos tipo, para que ustedes se autoformen y trabajen de manera autónoma en la elaboración de los elementos de la política de gobierno digital. A todos muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en un siguiente Transformate con Gobierno Digital. Gracias, Gualdir, Luz Ángela, Diego, Carolina. Chao a todos. Gracias, de verdad. Hasta luego. <laughs> Feliz día. Vale. Hasta luego a todos, feliz tarde, chao chao.